Este vayan conectándose, vayan sentándose al chisme y vamos a empezar con Anabel Hernández, que ha sido todo un tema, este, este enfrentamiento con muchas famosas, ¿no? Que empiezan a reclamar y a decir, no, pues yo no, este, yo no participé en nada, no es cierto, Anabel Hernández eh, dice que ella se basa en testimonios, obviamente, ¿no? En muchas personas que de alguna manera salieron de estas organizaciones, ¿no? Y que le cuentan a los demás, ah, mira, pues es que yo viví esto, yo vi que a fulana de tal fue, yo vi que Merengano hacía tal cosa, ¿no? Y de alguna manera es una investigación a través de testimonios, no necesariamente de pruebas. Pero también no, 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 no se te hace como que hay ahí un poquito de misoginia. Uh -huh. ¿Por qué puras mujeres señala? ¿Por qué sí. no señala a hombres más que a Sergio Mayer? Uh -huh. No creo que sea el único que anduvo ahí en esos... Negocios. Claro, y fíjate, además hay una cosa. Eh, eh, o sea, ella esto ya es una cacería. Ajá, sí. O sea, ya esto sí, ya sí, es sí. una cacería de brujas de tratar de descubrir quiénes, quién anduvo eh, con quién, ¿Quién anduvo cuánto con le quién? pagaron, por qué anduvieron ahí, uh -huh. y los vatos. Exacto. Tú crees que no andaban también ahí, pues había dinero. Claro, y en realidad no hay pruebas, eso también hay que decirlo. Hay testimonios, hay carpetas de investigación en donde estas personas que salieron de, de, esta, de estos grupos lo declaran, ¿no? Uh -huh. Pero algunos son también de, de habladas, de oídas, uh -huh. ¿no? Ayer, justamente, alguien me decía, alguien que, que sabe de, de qué pasa al interior de Televisa, me decía, de verdad, Alex. O sea, dice, tendría que manejarse muy, 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 o sea, demasiado escondido y tendrían que ser muy poquitas personas, pero en realidad, gente que lleva años trabajando en Televisa, pues nunca ha habido este famoso catálogo del que tanto hablan. Dice, existe un catálogo de, de talento, pero, pero se ofrecen otros servicios, no, no servicios sexuales ni servicios de escort voy a el pelo te hago el manicure <laughs> que... no para eventos o sea para de ah van, de que va a haber este tal presentación de tal marca entonces estos eh, son de mis canes, talentos edcane eh, sí de alguna manera como cuando pasas por las llantas no sé qué y hay tres chicas bailando <laughs> eh, eh, macarena dale a tu cuerpo, no sé qué eso son las cercanas. Algo así, algo parecido a eso, Ajá. ¿no? Este, Y me lo dice alguien que de verdad conoce los entretelones de Televisa y me ha contado cosas muy fuertes de otras cosas, pero exclusivamente del catálogo, no. O sea, dice que esta cuestión. Y ella eh, también en el libro, la, la mujer que le da la, este algunas anécdotas el este, el este. a Celeste, le dice, ¿no? O sea, yo no tenía la certeza de que me iban a ofrecer de que me estaban que ofreciendo el servicio sexual el servicio en ajá tiempo. o sea me estaban ofreciendo un servicio de eh, como de ayudar a la imagen de tal persona y no así sí. como cuando un político quiere apantallar y quiere llegar acompañado de una famosa y volverse muy mediático no eso uh -huh. es lo que les estaban ofreciendo pero ella misma dice ahí en el en el libro que no le estaban especificando servicio íntimo, ¿no? Exacto. Dice, hija es que ha de ser un catálogo de que saben tejer, bordar, cocinar. O sea, es un catálogo de abón, de fútbol, que las llevan a domicilio De topperware. De topperware. Sí, Todavía existe el topper. Sí, sí claro. Oye, las señoras cuidan sus toppers. Cuidan más que a sus hijos el topper. Los godines cuidan sus topper Oye, como el otro día estaba viendo de Los una de, de una marca de, de sarteles. Ajá. O sea, si compras la vajilla completa, Se 70 mil pesos. No, es que sí, hay, pero así duran. Sí, así claro, duran. te duran toda la vida. Yo creo que te, te, te Uy, mueres tú que primero las... que el sartén. Es que el plástico <laughs> es para toda la vida. ¿Por qué crees que las doñas cuidan tanto el topper? También, sí, es cierto. Oye, luego, pues, ya Sergio Mayer le preguntaron que qué oña con. Con este, con las con, señoras del narco, el... Ajá, con el libro. Con el libro y de que la Tercera me... aparición. Ajá, de que lo mencionan como este hombre que les, consigue, que les conseguía mujeres, ¿no? Ajá. a los narcos. Y entonces dice Sergio Mayer que, pues, no hay ninguna prueba, no hay nada que avale lo dicho por Anabel, es pura especulación y la reta a que muestre pruebas a que muestre eh, de verdad cosas donde se pueda confirmar. Pero bueno, es que además yo siento que pues es, eh, es un mundo muy clandestino, ¿no? Entonces uh -huh. lo que pudo haber sucedido, no, por eso no hay pruebas también. ¿no? Y no las habrá, se me hace, porque pues no, miran te dar, eso. Yo creo que si te dan 10 mil dólares, ah, mira, aquí está tu comprobante, tu recibo, pues no. Pues no, ¿como por? Pues ¿cómo? Exactamente. Sí, o sea, es, es muy difícil probar todo lo que, lo que se ha dicho, ¿no? Pero muy... aparte, yo creo que estas personas tampoco dicen, ay, grábenme, miren, para la para la posteridad, <laughs> aquí estoy con. con no, no quiero Pues, pues no, no, lo que quieren es el, la secrecía, ¿no? Claro, todo Total. guardadito, ¿no? Todo este bajo el agua. y por ejemplo, esta Carla Carla Panini acaba también de decir pues que a ver que salga la familia de Carla Luna. No han salido. Que dice, a ver, porque ya ves que la familia de Carla Luna siempre sale. Son muy contestatarios, sí. claro. En cuanto inventan algo, en cuanto ellos hablan de su hermana, mm -hmm. inmediatamente la defienden y, ahorita y no. en esta ocasión han hecho este... Pues ahí sí tiene razón la Panini. ¿eh? Sí, silencio total. La memoria de la muchacha, pues, ¿qué onda? Le están diciendo que anduvo con un arco y, no, y que hizo la que, y que lavado la de dinero. Eso sí ah. es un delito. Sí, sí. Eso, eso sí, es sí eso sí es un delito. Este, entonces en el caso de Carla Panini dice, ¿y por qué no? ¿Por qué no están hablando? ¿Por qué no salen y aclaran qué onda, no? Uh -huh, ¿Qué realmente claro. fue lo que, lo que sucedió y este, pero bueno, todas han salido a desmentirlo. Por ejemplo, Gaby Ramírez. Gaby que también Ramírez. se menciona eh, dentro del libro, que es conductora de televisión. Según yo, era la suplente en Chisme No Like, ¿no? Y ya no va a ser suplente, ya le dijeron que ya no la quieren ahí. Uh -huh. Ajá. Así ah, que ya va ahí. Uh -huh. Ella era la suplente. Eh, y entonces, Gaby, Gaby Ramírez, que ha sido conductora en TV Azteca, en muchos programas, en Televisa también, eh, pues uh, ella ya desmintió. Ya también dijo que no es cierto que ella que no, no, nunca se involucró, que son puras mentiras. Eh, Raquel Vigorra ya lo decíamos ayer. Lili Brillanti ya también le dijo a Ana María Alvarado, ¿no? Que, que tampoco, que no. Exactamente, este, que para nada, que no, que no tiene nada que ver, que no, cono, no conoció a al Barbas, uh -huh. ¿no? Que no lo conoció. Y Galilea pues desde, desde antes, desde el anterior libro anda diciendo que ella que no. que no conoce y ahora hasta el novio de de Galilea salió a este a defenderla. ¿Te acuerdas que ayer leímos la publicación de Galilea diciendo que ella se ha ganado la vida honradamente, que nunca ha hecho nada malo, que no la que no que no entiende por qué la gente no perdone el éxito, uh -huh. y entonces el nuevo novio, ya ves que trae un novio joven, joven, ¿verdad? Pues como cinco años, es que dicen es menor que ella, como cinco años. Ajá, este, este hombre eh, que es modelo, ¿no? Pues tiene creo, toda la pinta. Sí, creo que es modelo. Este salió y dijo que, que no, que cómo es posible que la ataquen tanto, si ella es una mujer que siempre apoya a las mujeres, bla, 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 pues bla, sí, bla. pero bla, la conoce de hace tres minutos. <laughs> Pues bueno, sí, pero él sale a defenderla y dice que, que, que para nada. Y por supuesto, Carla Panini es la que sigue este, dando de qué hablar, ¿no? Porque uh, lo, lo ha seguido negando y también está enfrentándose a... Ahora sí que es la palabra de ella contra la palabra de Anabel, de alguna manera, ¿no? Porque el, el testimonio es anónimo. Uh -huh. O sea, es un testimonio que no, eh, no tiene nombre ni rostro, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo ves? Fuerte tema, mira, te odiamos, Panini, decía la Panini ahí, ella misma en su camiseta. Ajá, sí, sí, sí. Bueno, recuerden que nos pueden apoyar con eh, Super Chat, como siempre lo decimos, si ustedes quieren ayudarnos y romper el silencio de alguna manera que dicen, yo nunca les he mandado ningún mensaje, pero hoy quiero hacerlo.